Samuel Z. Arkoff y James H. Nicholson presentan. Ranas. Con la actuación estelar de Ray Milland, Sam Elliott, Joan Van Ark, Adam Rohr como Clint, Judy Pace, y el siguiente reparto.
bueno que no estás herido. Esas canoas no son muy estables, eso es lo que sucede. Sí, no son nada estables. Lo admito, fui un estúpido. Estábamos probando el nuevo bebé. Y solo quería asustarte un poco con algunas olas. Creo que lo logré, ¿no? El sonido que escuchas es el viento que sale de la cabeza de mi hermano. Todo lo que puedo decirte es lo siento. Dame una lista de todas tus cosas y te las repondré. ¿Tienes equipo de buceo? No podrás bucear aquí. El fondo está en declive. Y además el barro no te permitiría ver a más de 2 metros. Créeme, ya he bajado antes. Estamos muy apenados, de veras. Mi nombre es Clint Crockett y estoy a tus órdenes. Soy Karen. Me llamo Smith. ¿Solo Smith? Pickett Smith. Hola. Es una canoa. Y traen a un extraño con ellos. ¡Maldición, Stuart! ¡Alcánzalos y averigua qué demonios sucedió! Jason llegará aquí en 2 minutos. ¿Y eso es un inconveniente para ti? ¡Ah! Llegamos al campamento pirata. ¿Quieres jugar bádminton? ¿Un partido de tenis? Está bien. Clint solo juega si está seguro de ganar. ¿Te gusta el ping-pong? No. Solo quiero secarme un poco después. Oh, mira, olvídate de eso, amigo. Eres carnada fresca para nuestros juegos. ¿No te gustaría formar parte de una amistosa familia? A mí me gustaría ofrecerte unos bocadillos y unos tragos. No quisiera ser un intruso. Intruso. Mira, esta noche es muy familiar, tradicional, pero en la tarde se rompe todo lo formal. Me gustaría mucho que aceptaras. ¿Qué te parece? De acuerdo. ¿Señor? Señor Smith, él es mi tío, Stuart Martingale. Pickett Smith. Mucho gusto. Encantado. ¿Qué les pasó? Estábamos probando la nueva lancha. No vi la canoa de Smith. Y se volteó. Parece que la canoa te volteó a ti. Pues algo parecido. El señor Smith aceptó mi invitación a almorzar. Encantado. Le diré a Mabel. Y tú a Jason. Después de que el abuelo te conozca. Karen te enseñará mi cuarto. Hazme ese favor, ¿quieres? Claro. Te prestaré ropa seca. Hasta luego. Clint, ¿a dónde vas? Necesito cambiarme, abuelo. Karen, ¿qué está sucediendo? Abuelo, es Pickett Smith. Señor Smith, Jason Crockett. Encantado, señor. Mi primo Michael Martindale. Hola. ¿Y bien, Karen? Abuelo, Clint no se dio cuenta de que el señor Smith estaba ahí y casi lo ahogamos. Así que lo rescatamos y le ofrecimos algo de comer y de beber. Pero antes se cambiará la ropa mojada.
Un momento. Pickett Smith, ya lo vi en el lago, esta mañana. Ha estado recorriendo toda la isla durante horas, sacando fotos. Sí, señor. ¿No sabe que eso es ilegal? Por favor, abuelo. No lo sabía. Hay ahí un letrero que dice propiedad privada. ¿Para quién trabaja? Soy fotógrafo independiente. Hago un estudio de polución para una revista de ecología. ¿Ha fotografiado algunas ranas estos días? Yo vi una bramadora esta mañana. Era así. En todas partes las encontrará. Croan toda la noche. Ya les dije que ordené a Grover hacerse cargo de eso. Señor Smith, ¿no vio por casualidad a un hombre fumigando en la bahía de la Ribera Norte? Oigan, el señor Smith necesita quitarse esta ropa mojada. Grover no ha vuelto. Ya volverá, Karen. Quisiera telefonear a mi editor. ¿Puedo hacerlo? Claro que sí, ahí está el teléfono. Cuando lo hagas, te presentaré al resto de la familia. No da línea. Sucede en ocasiones. A ver, intenta otra vez. Nada. Tal vez es por las fiestas. Trataremos después. Karen, mira. Mira lo que hicieron los niños. ¿Te gusta? Ah, está precioso. Ah, Jenny, mira, es el señor Pickett Smith. Ella es la esposa de Clint. Jenny. Hola, Jenny. Hola. ¿Dónde está Clint? Está arriba cambiándose de ropa. ¿Qué le pasó? Ah. Es una larga historia. Sí, eso es lo usual. Vámonos. Conocerás a los demás. Está bien, familia. Pongan atención. ¿Quieren saludar a Pickett Smith? Ella es mi tía Iris. Encantado. Hola, ¿qué tal? Y mi primo, ¿quién es Martindale? Y ella es Bella Berenson. Pickett Smith. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Crockettland. Hola. No he despertado del todo, señor Pickett, pero estoy ansiosa de conocerlo mejor. Bueno, ahora te dejaré tomar esa ducha que te prometí. Ah, y la habitación de Clint y Jenny es la primera puerta subiendo a la derecha. De acuerdo. Hijo, ¿de dónde supones que ha venido? Mamá, ni tú ni yo lo sabemos. Listo. Ahora, ¿crees que le gustará al viejo? La Mónica que atrapé creo que es el ejemplar más grande encontrado en la región. Y la otra que encontré en el Monte Vermont. Me apasionan los insectos, señora Martindale. Oh, me agrada mucho eso, Bella. ¿Dónde está ese papel aluminio? Debo envolver esto antes del almuerzo. No te había dicho que un fin de semana aquí sería muy especial. ¿No encuentras algo fantástico que una dama de su edad salga a cazar mariposas? Cariño, si eso le gusta, yo pienso que tiene derecho. Por mi parte, nunca tuve la energía suficiente para correr detrás de algo. Pickett, justo a tiempo. Admirando mi camiseta, ¿verdad? Se ve que eras un gran jugador. Te diré. Eso lo puso Jenny. Ella está impresionada conmigo desde que era el mejor en la escuela. ¿En serio? No creo haber oído de Midway Valley Central. Tú no eres el único. Pero espero que mis hijos estudien allá. Los verás más tarde. Esa fotografía es de Jenny cuando era adolescente. Es muy linda. Sí, entonces era muy bella. Bueno, aún lo es. ¿Reconoces el estilo Clint? ¿No? Peso lo mismo ahora que cuando jugaba. Ni un solo kilo más. Es gracioso. Jenny ha adquirido algunas arrugas pequeñas en los ojos, pero eso es todo. Vamos, es hora de ponernos algo de ropa decente. Te sentirás mejor y yo también, ¿no? Así, cariño, así. Eso es. Preciosa, preciosa. Estupendo. Señor Kenneth, un mensaje para usted de su abuelo. Con o sin irreverencias, Charles. Es un recado literal. ¿Se descompuso tu maldito reloj? Mensaje recibido, Charles. Se
ocurrido pensar en cambiar la imagen de tu abuelo con la publicidad? Sabe que no es popular con el público o su familia. Eso lo divierte. Me ha tratado bastante bien. Pero nunca admitiría que nos burláramos de él. No admitía invitados el 4 de julio y te invité. Una chica. Y peor, una sensual modelo. Y eso no es todo, cariño. Pero Jason jamás admitirá que lo haces temblar. Jamás. Vaya, creo que al fin la familia está reunida. Clint, ¿hay alguna razón por la que los niños se hayan retrasado 12 minutos? ¿Dónde están, Jenny? Abuelo, tú sabes lo difícil que es sacar a los niños de la piscina. Y en un día como este... Yo se los dije. Les dije hace 20 minutos que subieran a cambiarse para el almuerzo. Jenny, no debo decirte cómo tienes que educar a esos niños. Pero si les prohíbes usar esa piscina hasta que aprendan a qué hora deben acompañarnos a comer. Pero yo no tengo la culpa. Yo me encargaré de que lo entiendan, señor. Oigan, miren, miren lo que encontré. Miren, es gigantesca. No debes traerla aquí, Jay. Oye, es mía. Ahora escuchen, Jay y Tina, ya es muy tarde. Ahora siéntense los dos a comer. Jay, tenías razón, era gigantesca. Yo odio esas cosas y arman un alboroto. Están a punto de volverme loca. Ah, tonterías, Jenny. ¿Ha fotografiado a muchas de ellas? Sí, señor, algunas. ¿Piensa que tal cantidad es fuera de lo común? Pues sí, pero llega a pasar en veranos como este. Sobrepoblación animal, se extinguirán el año próximo. Usted habla como un experto en ecología, ¿lo es? En cierto modo. Se dará cuenta de que mi familia es impaciente. No esperarán al año siguiente. ¿Cómo las exterminaríamos ahora? Creo que lo que pasa es que la familia entera las detesta. Eso es lo que nos despiertan todas las noches. Y más a los que no acostumbramos tomar un cuarto de vodka antes de acostarnos. En lo que estábamos, ¿cómo las exterminó? Yo sugerí derramar petróleo en el agua. Eso las ahogaría. ¿No es así, señor Smith? Sí, pero lo mismo pasaría con algunas otras especies. Parecería que estamos en una refinería. Es que no dejan dormir. No es el fin del mundo, Jenny. Pues a mí me lo parece. Y con toda esa tecnología y toda mi fortuna, aún no es fácil deshacernos de ellas. Qué interesante. Sí, lo es. Encontrará el modo. Yo quisiera pedirle un favor. Recorra todo el lugar. Y cuando vuelva, dígame lo que ha visto. Así podremos calmarle los nervios a mi familia. Lore, trato hecho. Bien. Con ropa seca se siente uno mejor. Agradece a Mabel lo que ha hecho por mí, ¿quieres? Claro que sí. Y felicidades, porque has impresionado al abuelo. Gracias. Te deseo buen viaje. Gracias, te veré luego. Señor Smith, quiero hablarle. Eso es todo, Michael. Quisiera empezar ahora, señor Crockett. ¿Le importaría cerrar la puerta? Quisiera pedirle un favor. Es obvio que no recorrerá toda la isla en una tarde. No creo que pueda hacerlo. Pero si toma la carretera norte, averigüe qué ha pasado con ese hombre, Grover. Salió como a las 6 de la mañana. Iba a fumigar una pequeña bahía en el área donde los mosquitos y las ranas se han proliferado. Pero según parece, se encontró a su amiguita al otro lado del lago. Si lo ve, ¿le dirá que lo necesito? Sí, señor, con mucho gusto. ¿Quiere llevar uno de esos rifles? No, señor. No creo que pudieran servirme de mucho.
¿Mabel? No, señorita, no veo. Ah, vamos, vive un poquito. De acuerdo, ¿por qué no? Pero no se lo diga a nadie. A la salud de Crockettland. ¿Sabes? También me llamo Mabel. Ya lo decía yo. Vine al mundo en Jackson, Mississippi. Oh, Bella. ¿Sí? Siempre hay café caliente y agradable conversación en la cocina. Tal vez le agrade. Gracias, Mabel, porque creo que voy a necesitarlo. Siento, en verdad lo siento. No, solo trata de relajarte y entonces lograrás hacerlo. Ese no es un traje común. ¿Lo confeccionaste tú? No, nunca lo hago, solo diseño. Yo creo que es fantástico. Sí, claro, estamos hablando del traje. Ese ruido me está volviendo loca. Nunca van a callarse. Deja de quejarte, Jenny, ya lo arreglaremos. Querido, ¿qué harás si Grover está tirado por ahí? Espero que no esté herido. Lo merecería si así fuera. Ay, abuelo, no digas eso. Hablas como si fueras un rico extravagante. Pues eso es lo que soy. Al menos se supone que lo somos, Karen. Dios sabe que pagamos impuestos. Cariño, ¿sabías que el gobierno quiere forzarnos a poner extractores en nuestras fábricas? Se le dice contaminantes, Iris. Oh, ¿qué diferencia hay en el nombre? Cuesta millones y se vendrían abajo las ganancias. ¿Dónde encontró ese jeep? Al final de la isla. ¿Sin señales de Grover? No. Eso no me sorprende. No hay que depender de nadie hoy en día si no se sabe con quién se está tratando. ¿Funciona? No. Siempre nos pasa lo mismo. ¿Quieres beber algo antes de cenar? No, no, gracias. ¿Puedo hablar con usted un momento? Hágalo. ¿Sucede algo? No. ¿Todavía vas a tardar, Mabel? Solo unos minutos. Hice todo lo posible por traerlo, pero necesitaré más ayuda. Sí. Gracias por avisarme primero. Lo tomaré en cuenta. No hay razón para asustarlos, ni ahora ni nunca. Sí, creo que mañana van a tener una gran celebración. Esta fecha para mi familia será inalterable durante toda mi vida. Hace 15 años que la naturaleza me hirió. Y me condenó a esta silla. Celebro 4 aniversarios en julio. El mío, el de Karen, de Stuart y de Michael. Los hemos celebrado juntos por años. Y se celebrarán hasta mi muerte. ¡Y aquí! Sí, señor, creo que debo anticiparle mis felicitaciones. Habrá de ser un hermoso día para todos. En caso de no llegar al pueblo, le pediré a Clint que me lleve al otro lado del lago. ¿Qué le pasa? Quédese, quédese hasta mañana.
¿Y qué haremos con el cadáver? Es increíble. Mire esto. Todos. Charles, sácala. ¿Y ahora qué hacen ahí parados todos? A cenar. Ranas atacando ventanas, serpientes en los candiles. Eso no es del todo normal, señor Crockett. No creo que haya por qué preocuparse. Le aseguro que el Estado fumigará con pesticidas. Desde luego, señor, es muy posible. Y acabarán también con otras especies. Pickett Smith, esa es la idea que no compartimos. Creo que todavía el hombre es el amo del mundo. ¿Y cree que no puede vivir en armonía con la naturaleza? ¿Esa es escándalo horrible a lo que llama usted armonía? Señor Crockett, va a pensar que estoy loco, pero si nos agrede la naturaleza, ¿qué pasaría? Tonterías. ¿Tiene otra explicación? Aún no la tengo. Creo que todo lo que yo hago aquí es ser niñera. Espero que no vayan a hacer enfadar al abuelo, lo que no es difícil. Familia. Nunca me han querido. Y tú, no haces otra cosa que estar bebiendo todo el día y toda la noche. ¡Ya no aguanto! Solo son 2 semanas cada año. Sí, señor. No, señor. Todo el día. Es lo único que te importa, tu abuelo. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Ya no te interesa más tu esposa? Jenny, escúchame. Te dije, escúchame. Sabes que el viejo no vivirá eternamente. Representa $1,000,000 o más para mí. Lo que debo hacer es jugar las cartas adecuadas. Ya no voy a seguir aguantando. Ya, cállate la boca. Pickett. ¿Qué tal? ¿Te sientes bien? Sí. Estaba disfrutando de la noche. Me sucede lo que a Jenny. Esas ranas me están volviendo loca a mí también. Siento que estoy en otro mundo aquí esta noche. Ese pensamiento resulta lógico, ya sea de día o de noche. ¿Cuánto tiempo llevas en esto? ¿En qué? En la fotografía. Es el único empleo que he tenido. ¿Siempre en la naturaleza? Siempre que es posible. ¿Y parece gustarte? Sí, claro. ¿Por qué? Hay oportunidades de viajar, conocer el campo, también a mucha gente. Y nadie me manda. Soy mi propio jefe.
Me gusta la libertad. ¿De qué estuviste hablando con el abuelo? De nada en especial. ¿Con la puerta cerrada? Cuando volviste hace un momento, supe que algo andaba mal. ¿Qué cosa encontraste? Vamos, Piquetime. ¿Qué cosa está sucediendo aquí para que el abuelo se niegue a decírnoslo a todos? Yo no sé nada. Está bien. Ay, está húmeda la noche, voy adentro. ¿Quieres venir? No, adelante, te veré mañana. Está bien. Que descanses. ¿Tú también? Abuelo. Que lo pases contento, abuelo. Se los agradezco. ¿Ya están listos para alegrarme? ¿Cuándo encenderán las luces de Bengala? ¿Y el pastel? En la noche, después de los juegos. Ya deberían saber eso. No se queden ahí. Vayan a jugar. Vámonos. Sí. Otro año que pasa, señor Crockett. Otro año de felicidad para la familia. Sí, gracias, Mabel. Este año se fue. Otro año comienza. ¿Charles se encargó de la decoración? Sí, claro, señor. ¿Ha visto a alguien a Clint? No lo puedo encontrar en ninguna parte de la casa. ¿No es igual que cuando iba a la escuela? Ese es el problema, abuelo. Es igual que cuando iba a la escuela. Jenny, ¿podrías ayudar un poco con la decoración? Si es que tienes tiempo. Gracias, señor. Muy amable. Oh, me parece que ya estamos a 4 de julio. Oh, los marcianos aterrizaron. Al menos no los hicieron estallar antes de las 8. Obviamente hay alguien que no los escucha todavía. ¿Descansó bien, señor Smith? Sí, sí, descansé, gracias. ¿Necesita usted algo? No. Bien, voy a componer mi red. ¡Hasta la vista! Bienvenido a otro día en la vida de los Crockett. ¿Quieres más café? No, gracias. Anoche estuve a punto de ir a tu habitación. ¿Y por qué no lo hiciste? El piso de madera rechina mucho. Lástima que Jason Crockett no mantenga esos pisos en mejores condiciones. Solo quería hablar contigo. Bueno, tal vez en otra ocasión. Listo para jugar al rey del tronco. ¡Hey, Smith! ¡No está aquí! ¿Y dónde está? ¿Michael? ¿Cuando hayas terminado con eso, querrías retarme en el tronco? No. No tengo ganas. ¡Oh, vamos, Michael! Te espero. Pero sin maltratarme. El juego consiste en pararse ahí, tranquilo, poner la mano izquierda en la espalda. ¡Eso es! Es todo lo que tienes que hacer. ¡Así se hace! ¡Vamos, Michael, dale! Es suficiente. Eres un mal perdedor. ¿Has perdido a tu amigo?
Quisiera tener tu suerte. ¿No te gustaría una batalla en mi tronco? No me gustan los juegos de ese tipo. Entonces, ¿cuál es tu tipo? No creo que te gustara. No es así de agitado, pero... sofisticado. Intentémoslo. No permaneceré aquí por tanto tiempo. Buenos días, señor Crockett. Feliz cumpleaños. Se lo agradezco. ¿Ya desayunó? Sí, gracias. Oye, Smith. ¿Aceptas mi reto en el tronco? Luego, Clint, quiero hablar con él. Sí, señor. Me gustaría recorrer la isla un poco más, señor Crockett, si no le importa. Revisaré la línea telefónica. Michael, ¿por qué no te adelantas y tratas de encontrar esa falla en alguna parte? Seguro, abuelo. Señor Smith, me parece que tiene usted algo en mente. ¿Quiere comunicármelo? Señor, no me gustaría estropearle este día, pero... tenemos que hacer algo con el cadáver. Y le diré algo más, señor. Me parece que se ha excedido con los pesticidas y me asusta lo que pueda pasar. Aquí tiene, señor Michael. Está concentrado. Gracias, Mabel.
Este año he pensado en todo absolutamente. En callitos para badminton, la rey y raquetas nuevas. Oh, Kenneth. ¿Quieres ir al invernadero a Terminas Invidium? Y también algunas color pistache. Ya sabes, son aquellas muy pequeñitas. Ya no me alcanza el tiempo y Mabel está muy atareada. ¡Oh! ¡Una papiteo Glaucus! ¡Debo traer deprisa mi red! Lo haré con gusto. Ah, Kenneth, espera. Quiero enseñarte el nuevo equipo que compré. No, gracias. Hijo, ve y rétalo. Ey, olvídate de eso. Muéstrale que puedes. Quiero ver que lo derribes ahora. No tengo que derribar a nadie. Pero le temes. Quizá puedas ayudar a mamá a cazar insectos. Tal vez podría practicar con el rifle un poco. O quizá practicar algo de cricket también. O posiblemente juegue con el abuelo a las cartas. No lo harás. No, es cierto. Lidia. Lidia. Espero que entiendas qué fue tu última comida con los Crockett. Abuelo, yo no sé cuándo quieres que demos comienzo. No ha vuelto nadie aún, pero otros años ya lo habíamos hecho. ¿Quién no ha vuelto? ¿Michael y quién más? Iris salió hace como media hora tras una mariposa. ¿Y Kenneth fue al invernadero a traer unas flores? Karen, entra a la casa a ver si lo encuentras. Si está ahí, dile que lo quiero aquí. Está bien, abuelo. Jason, te aseguro que Iris no demorará. Si sabes dónde ha ido, ¿qué haces ahí parado? Encuéntrala. Listo. Tranquila. Sí. Eso es. ¡Ay! Un momento. Hay algo de estrategia en esto cuando ya sabes hacerlo. Aquí es cuando gritan ahora. Sí, así es. Ahora. Eso es lo que debes esperar. Oh, Charles, ¿has visto a Kenneth? Le dijo a Mabel que trajera unas vasijas para las flores hace casi una hora. No sé qué pasa. El abuelo ya está muy impaciente. ¿Has visto a Kenneth? No. ¿Qué te pasa? ¿Aún no da línea? ¿Pero qué sucede aquí? No sé. Tu abuelo se impacienta cada vez más. Yo creí que tú eras la única persona capaz de controlarlo. Sí, y luego viene el momento en el que nadie puede. Debo encontrar a Kenneth o se adelantarán los fuegos artificiales.
fiesta. Quieto, coronel. ¿Qué tiene? ¿Qué le sucede? ¿Qué es lo que tiene? Clint, vámonos de aquí. Clint, tu esposa está alterada. Abuelo, algo malo y terrible está pasando. Tú te callas. Señor Crockett, conocemos la importancia de sus planes este día y... Eso es algo imposible. Seguiré adelante con la celebración de hoy como estaba planeada. Igual que hemos celebrado toda mi vida. Y nadie va a impedirlo. No hay nada que hacer. Ella tiene razón, señor Crockett. Alguien rompió botellas de veneno en el invernadero. Kenneth murió asfixiado. Karen, llévame adentro. Clint, necesito tu ayuda. Lo ayudaré en todo lo que pueda, señor Smith. Gracias, Charles. Yo lo ordeno y el abuelo creo que también. ¿Qué le pasa a todos ustedes? Ustedes vayan a jugar a su habitación. ¿Cómo cree usted que...? No lo sé, Charles. ¿Hay un lugar donde podamos llevarlo? Sí, señor, yo lo guiaré. Thank you.
Gracias, Mabel. Abuelo, yo creo que debemos irnos. Tenemos que irnos de aquí. ¿Qué pasa con Michael, Iris y Stuart? Cuando encontremos ayuda sabremos que les ha pasado. Ahora escúchenme todos. Estoy conmovido por esta tragedia como cualquiera. Pero tenemos el tiempo suficiente para hacer lo que hay que hacer. ¿Esperar qué cosa, abuelo? ¿Qué diferencia habría? Esperaré aquí? Y nada interferirá con nuestro horario de hoy. Ninguna cosa. Los años pasan y otros comienzan. Ha sido así y así seguirá. ¿Seguirá? ¿Qué significa así seguirá? No me interesa lo que usted crea. Pique, debemos convencerlo. No hay nada que hacer. Yo sé lo que haré. Y lo harán todos. Solo porque Ken ha muerto. Un accidente. No hay razón para que todos tiemblen. Son dos, señor Crockett. Dos muertes muy extrañas. ¿Qué otro? ¿A quién encontraste? Grover murió. Lo encontré ayer. ¿Pero por qué no lo dijiste? Porque creí que era mejor no hacerlo. No quería estropearles el día. ¿A quién? ¿Pero qué le pasó? Estaba en el pantano. Lo mordió una serpiente. ¿Ese también fue un accidente, abuelo? ¿Fue otra coincidencia? ¡Karen! ¡Y los demás! ¡Esta conversación se acabó! No, no es así. Yo no sé lo que está sucediendo aquí. Ni sé si ha pasado antes. Pero sería una estupidez no aceptar el hecho de que nos encontramos en problemas y que tenemos que enfrentarlos juntos. Sigue adelante, Pickett, ya que eres la única persona aquí que habla con lógica. Antes que nada, trataremos de encontrar a Iris, Stuart y Michael. Y les diré sinceramente que no creo que los encontremos con vida. Pero aunque no los encontremos, tenemos que salir de esta maldita isla. Todos y ahora. Nos llevaremos el bote o la canoa si es necesario. ¿Dejaremos la casa vacía y desierta? No creo que nadie se quede aquí para preocuparse por eso. ¿No se ha dado usted cuenta? No he visto un solo bote en el agua en todo el día. ¿Crees que en todas partes pase lo mismo, amigo Smith? Eso no importa. Lo más conveniente es irnos de aquí juntos. ¡Se los prohíbo! Yo controlo a la familia, no usted. A mí no puede controlarme, señor Crockett. Ahora voy a salir de esta isla con su familia o por mí misma. Lo que quiero es salir. Puede usted marcharse cuando quiera. Señor Crockett, le ruego me perdone. Yo pienso que el señor Smith tiene razón. Debemos irnos juntos. ¿Qué estás diciendo? ¡Estás contradiciéndome! ¿Solo porque ha pasado esa pequeña crisis quieres huir? Señor Crockett, no son crisis pequeñas, señor. Tiene que entenderlo. Solo entiendo quién es leal y quién no. Eso es lo que entiendo. Si lo que quieren es irse, ambos quieren irse, ¡largo! ¿Es eso? Tal vez no han oído hablar de esto, ya que han estado viviendo en la isla. Pero hace ya bastantes años que la gente de color toma sus propias decisiones. Señor Crockett, quisiera que cambiara de parecer por su seguridad. Señor Crockett, señor... ¿Quieren irse de aquí? ¡Vamos, háganlo fuera! ¡Fuera los tres! ¡Vamos! ¿Clint? Sí, señor. Llévalos al otro lado y déjalos ahí. Asegúrate de hacerlo y luego vuelves aquí. Así lo haré, señor. Señoras, caballeros, nos vamos en 5 minutos. Gracias. Agradezco en el alma su hospitalidad. Redactaré una nota de agradecimiento al volver a la civilización. Se encuentra a punto de perder la batalla, señor Crockett. Es mejor que se aleje ahora.
Justin. Justin, ¿dónde diablos estás? ¿Nosotras podamos hacer? No, nada. ¿O alguna sabe manejar un revólver? Pues yo no. Siempre he odiado esas cosas. Karen, ¿aún en estas circunstancias hay alguna razón por la que no podamos comer algo? Claro que no, abuelo. Los niños también deben estar hambrientos. ¿Qué quieres que te sirva? Quiero el menú que ya estaba preparado. Con un old fashion doble para mí. Está bien. ¿A dónde ha ido Clint? ¿No debería haber vuelto ya? Eso depende de cuántas cervezas se llevó, ¿no crees? Sí, creo que sí. Todos lados. ¿Tiene algo de gasolina? En el cobertizo. ¿Qué?
gracias. ¿Se dio cuenta? Huyeron en cuanto quise fumigar. Son muy inteligentes, claro. Las ranas piensan ahora, las serpientes planean estrategias. Su cerebro es eficiente, ¿eso quiere decirme? ¿Dónde están mamá y papá? ¿Dónde ha ido mamá? Bueno, su padre no ha vuelto de la otra orilla y creo que su mamá está ahí afuera. No la vi cuando salí. ¡Mami! ¡Regresa! ¡Mami! 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 ¡Pickett! Eso fue todo, nos iremos. ¿Dónde están, Karen? ¿Por qué no están en el bote? No lo sé, cariño, no lo sé. ¿En qué nos iremos? Buscaremos la canoa. Corren cual gallinas asustadas. Abuelo Crockett, papá no está en el lago y el bote está a la deriva. Tiene razón, señor Crockett. No hay nadie ahí. Nos iremos ahora. ¡Los Crockett se quedan! Abuelo, con todo lo que ha pasado hoy, ¿quién asegura que estaremos a salvo en la isla? Yo lo aseguro, ustedes se quedan. Pero es que no entiendes. Yo no voy a dejar a los niños aquí y tampoco quiero dejarte a ti. Si alguien va a ordenar en esta casa, seré yo. Y si quieres desobedecerme, está bien, adelante. Pero creí que al menos tú eras diferente. Que tenías la fortaleza de los Crockett, el valor. Pero si quieres irte, anda. Déjame solo aquí. Pero que quede bien claro esto. O están conmigo o contra mí. ¿Entendido? Seguro que estará bien. ¿Le interesa lo que me pase? Le agradezco su interés. Yo estaré perfectamente bien. Puedo accionar el elevador yo mismo y puedo ir a la cama yo mismo. Eso es lo que haré ahora y voy a dormir como un bebé. ¿Puedo llevarme ese rifle? Tome lo que quiera. Y no lo devuelva. Vaya hermosos recuerdos del día. Mi día. Estoy listo. Adiós, abuelo. Abuelo. Adelante, niños. Tendremos nuestra carrera del 4 de julio aquí. Cuando les diga, van a caminar despacio hacia el muelle, ¿correcto? Cuidado con las ranas. En sus marcas, listos, ¡fuera! Quédate con ellos. Nada, cariño, nada. Procuren quedarse en la parte del medio de la canoa. Pisen con cuidado.
alguna raíz. Ah, ah, maldita sea. Pickett. Ten cuidado. Hola, ¿pasa algo malo? Tuvimos un problema. ¿Podría llevarnos? Sí, claro. Con gusto. Suban. Gracias. ¡Dense prisa! ¿Descompuso su auto? No, es una larga historia. Gracias por traernos. Nos dirigimos hacia Jefferson City. Solo vine por el chico al campamento. Hola, soy Bobby. Hola. Llevamos en la carretera prácticamente 3 horas sin ver un ser humano hasta que aparecieron ustedes. Me parece muy extraño que todo el mundo se desaparezca en un día como hoy. ¿Quieren ver esto? En el campamento hay cientos de ellas. ¿Habían visto un monstruo tan enorme? Thank you.
¡Cállate, coronel! ¡Esto no puede ser! ¡Sonó! Mm-hmm.